Tengan ustedes muy buenos días y empezamos viva mejor el día de hoy. Soy la doctora Gilda Moncayo y estamos listos para un nuevo programa aquí desde el sede de la Universidad Católica. Y vamos a tratar hoy día de un tema sumamente interesante, que son las ostomías digestivas. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, es un procedimiento quirúrgico que se hace muchas veces necesario llevarlo a cabo en ciertos tipos de pacientes, que pueden ser adultos, pueden ser niños. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Pues bueno, obviamente tratar de preservar y alargar la vida del paciente para conservarla en mejor estado, su salud más que nada. Vamos a ver cuándo es necesario hacerla y cuándo no y a quiénes debemos realizarles este procedimiento. Para eso contamos con un invitado que tiene mucha experiencia en el manejo de las ostomías. Así es que los vamos a presentar luego de quién se trata, porque antes quiero invitarlos a que veamos una nota que tenemos preparada sobre qué procedimiento es del que vamos a hablar, que son las ostomías digestivas. Así que, producción, por favor, ayúdenme con la nota. Ostomía digestiva. Una ostomía es una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la pared abdominal, pudiendo existir en el aparato digestivo u el urinario. ¿Por qué se utiliza una ostomía digestiva? La ostomía digestiva se utiliza para dar la salida al exterior del contenido intestinal a través de una apertura en la pared abdominal realizada de forma artificial por un profesional experto. Dependiendo del tal tramo, donde encontramos la ostomía de la consistencia y el aspecto de las heces varía, y con ello los cuidados requeridos tanto para la misma como para la piel colidante. Las ostomías pueden ser temporales o permanentes, y se realizan por etiologías muy diversas. ¿Cómo afecta al paciente? Las complicaciones se pueden dividir en dos categorías generales, las que afectan a las estomas y las que afectan a la piel peristomal. Las complicaciones de las estomas afectan a las propias ostomías, y la de las zonas peristomal afectan a la piel que está junto alrededor de este. Las complicaciones de los estomas más frecuentes son hernia peristomal, prolaxo, necroxis, separación mucocutánea, retracción, estenosis, fístula y traumatismo. Las más frecuentes de la zona peristomal son varices, candidiasis, foliculitis, trasplante de mucosas, lesiones pseudo piodermia gangrenosus glándulas de sutura, etc. Excelente esa nota. Agradecemos a la producción por habernosla enviado. Y bueno, ahora voy a presentar a nuestro invitado quien me acompaña el día de hoy. Es el licenciado Oscar Caicho. El licenciado Caucho es, es licenciado en enfermería de la Universidad Estatal de Guayaquil. Es especialista en administración sanitaria de la Universidad de las Américas de Quito. Fue monitor post-título en heridas y ostomías y pertenece a la Fundación del Instituto Nacional de Heridas de Chile. Es actualmente es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pie Diabético y líder del programa de asistencia al paciente ostomizado del Hospital General del eh, IES Ceibos aquí en Guayaquil. Licenciado, uh -huh. muchísimas Muchas gracias. gracias. Por estar aquí presente el día de muchas hoy gracias. y de tratar de este tema más que nada muy interesante y que de pronto involucra a muchas de las personas que nos están viendo que tienen un familiar o que son pacientes que han sido ostomizados uh -huh. y que de pronto en casita no saben cómo tratarlo, cómo llevarlo, qué complicaciones o con qué frecuencia deben hacerse revisar, pues, esta entre comidas herida, que no es una herida, pero sí de todas maneras es como que una puerta abierta que tenemos que cuidarla, ¿verdad? Por supuesto, claro. Antes de empezar, quisiera que por favor nos explique bien, ¿qué es una ostomía. Ok. Bueno, la palabra ostomía uh -huh. es un eh, sufijo que significa boca o apertura, uh -huh. ¿verdad? Eh, quirúrgicamente se realiza una ostomía con el objetivo de poder comunicar un órgano con otro. Entonces, okay. eh, el prefijo lo va a obtener dependiendo del órgano donde se encuentre. Así, si se desarrolla a nivel de la tráquea, va a obtener el nombre de traqueostomía. Si se, re correcto. se realiza a nivel del estómago, pues va a recibir el nombre de gastrostomía. Uh -huh. Y si se realiza a nivel del colon, pues recibe el nombre de colostomía. O iliostomía okay. si es del hilo. O iliostomía ah, si es del hilo, exacto. Uh -huh. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de los estomas de eliminación, porque partiendo de ese contexto o claro. de ese ejemplo, entonces nosotros tenemos estomas de ventilación, estomas de alimentación. Y los famosos estomas de eliminación ¿no? o de evacuación. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Que serían más que nada esos a nivel intestinal. Exactamente. Pero eh, los más comunes, este, licenciado, ¿cuáles serían? Los estomas de para poder nutrir al paciente, en este caso lo, las gastrostomías. Las gastrostomías son eh, bastante comunes, uh -huh. pero los estomas de eliminación. Eh, había un estudio muy interesante del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, eh, donde en el año 2005 se desarrolló un estudio epidemiológico. Y alrededor del 10% de nuestra población en el país, eh, es un estudio bastante de bastantes años atrás, uh -huh, uh -huh. pero eh, el 10% de nuestra población es portadora de, de una ostomía, no de eliminación. Okay. ¿Cuándo y en qué casos debemos practicar una ostomía? Eh, bueno, eh, las causas del diseño quirúrgico de una ostomía uh -huh. como tal eh, pueden ser muy variadas, ¿no? Okay. Eh, podemos tener de pronto causas traumáticas, okay. eh, un accidente de tránsito, donde existe un trauma cerrado de abdomen, una persona eh, literalmente recibe un golpe muy fuerte en el abdomen, las vísceras uh -huh. estallan o explotan en cavidad. Uh -huh. Entonces retiran ese segmento quirúrgicamente del intestino uh -huh. que está dañado. Y conectan eh, o abocan un pedazo del intestino, ¿verdad?, a hacia través fuera, de la pared abdominal. Como se vio hacia en la afuera. nota. Como en Exactamente, la nota. como okay. se vio en la nota. No, el, eso puede ser causas traumáticas. Claro. O causas el, neoplásicas también, ¿verdad? Causas oncológicas, mm, exacto, mm. cáncer. O eh, en el caso de los niños, por malformaciones congénitas okay. también. Puede ser el caso ¿no? de, de pequeños bebitos que nacen con ano imperforado, ¿no? Claro. Entonces, mientras se desarrollan eh, muchas cirugías para poder rediseñar un ano normal, ¿verdad? Natural. Eh, entonces Hay que se realiza pues obviamente una ostomía, no es una oportunidad de vida en todo caso. Por supuesto, o sea, con este tipo de procedimiento quirúrgico, como yo lo dije al inicio, estamos dándole una mejor calidad de vida y preservándole la vida y la salud al paciente, hasta que pues obviamente quirúrgicamente podamos resolver ese defecto, llamémoslo así, que tendría o esa patología que tendría. En el caso del niño con ano imperforado, que es una malformación uh -huh. congénita, prácticamente el niño está condenado a morir si no le hacemos la cirugía. Por supuesto, ¿verdad? entonces para salvarle la vida se uh -huh. desarrolla una ostomía Correcto. y en estos casos es eh, temporal, ¿no? Claro. En algunos otros casos donde pues, el tratamiento resulta exitoso pero ya la parte o el segmento del órgano no ha podido ser rescatada, entonces esas ostomías son permanentes. Permanentes. ¿no? Dígame, ¿y qué cuidado se debería de tener eh, el paciente? Bueno, los cuidados eh, en realidad de portar un estoma de eliminación, uh -huh. tener un estoma no, no modifica eh, la calidad de vida eh, con un alto impacto, ¿no? Uh -huh. este, cuando ya los pacientes se acostumbran a llevar claro. consigo un estoma. Pero yo pienso que lo, lo más complejo quizás es poder, eh, cuando recién está diseñada, ¿verdad? El, el adaptarse. Porque, eso iba a decir, porque de todas maneras es un, un cuerpo extraño que uno lleva fuera de su cuerpo y uno de todas, y de todas maneras esos pacientes, yo me imagino, tendrán la eh, como que premonición de que se pueden estar ensuciando, que se les puede. Puede abrir, ocurrir en muchísimos de ¿verdad? los casos, claro. Y por eso es que eh, nosotros tenemos un programa uh -huh. al que llamamos programa de asistencia al ostomizado, porque justamente consiste Educarlo en para poder exacto, educarlos para que puedan realizar sus autocuidados uh -huh. o que el cuidador principal o el familiar directo pueda asesorarlo, ayudarlo hasta que pueda adaptarse, ¿no? Lo ideal y el objetivo aquí es potencializar el autocuidado, Correcto. de que el mismo paciente sea el que aprenda a realizarse los recambios, ¿no? Los recambios La oportunos. limpieza, los recambios y qué hacer uh -huh. en caso sí. de una emergencia. Sí. Sí. La así. adaptación inicial uh -huh. es bastante compleja, se experimentan sentimientos de pues mutilación, de ansiedad, se baja uh -huh. muchísimo el ego, se aíslan socialmente, eh, evitan claro. o se limitan mucho a las actividades físicas, si de pronto es deportista, eh, si de pronto Cuando tiene... no es necesario, ¿verdad? Exacto, no es necesario. Hoy en día hay múltiples dispositivos, muchos tienen carbón activado, por ejemplo, uh -huh. para poder absorber los malos olores, eh, porque las fecales y esto claro. es un tabú, no se habla mucho de ellos. Nadie, todas las fecales tienen mal olor, pero son desechos, ¿verdad? Hay dispositivos que tienen carbón, hay tabletas de clorofila, hay válvulas que ayudan a atenuar el olor, uh -huh. a veces también el diseño del estómago en un pliegue, dependiendo de, de, de cómo haya sido la cirugía, muchas veces. Es crítico, ¿no? Entonces eh, es difícil llegar a una adaptación del dispositivo en esas zonas de pliegue, por lo tanto, pues hay profesionales especializados en este tema o que llamamos estomaterapeutas que se dedican justamente solo a tratar lo que es eh, los estomas de eliminación como tal. ¿no? Ya, y Dígame una cosa y este en el hospital donde usted trabaja que uh -huh. es en el IES No en el IES Seibo en uh -huh. el hospital. IES de del los Ustedes allí tienen este departamento, llamémoslo así, que va a educar a este paciente ostomizado y a sus familiares, me imagino, en caso de que se trate de un niño o de una persona ya, un adulto mayor, para que ellos puedan hacer el manejo correcto y no siempre tengan que estar dependiendo de ustedes. Exactamente, claro. El objetivo, como mencionaba hace un ratito, es el autocuidado. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar en equipo, realmente. El cirujano realiza el diseño del, o, o su cirugía como tal. Eh, nos interconsulta a nuestro servicio. Nosotros eh, nos trasladamos hasta la habitación del paciente. Siempre el cirujano tiene que solicitar este servicio. Claro. Nosotros le explicamos al paciente qué es lo que está aportando, qué es su intestino. Muchas veces el paciente ve que salen ese fecales, se despiertan, ahí le explicó, no sabe cómo manejar. Y se asusta. Por supuesto, es claro. un trauma, ¿no? Algunos tienen síndrome del intestino fantasma, que uh -huh. se llama porque han hecho de pronto una ileostomía y queda un trayecto largo del intestino. Entonces, defecan por la pared abdominal y continúan defecando por el ano. Entonces, oh, okay. eh, genera un trauma, claro. el paciente eh, acude al hospital, eh, tuvo un retortijón previo, entonces dice, ¿cómo es esto? O si sea, ahora estoy defecando por la pared abdominal, ¿cómo es que estoy? Entonces, hay que educarlo, ¿no? Un paciente educado es un paciente que potencialmente puede ayudar a otros pacientes a poder superar este trauma. Perfecto, le agradezco muchísimo, licenciado. Vamos a irnos a un corte porque seguimos con más de este tema tan interesante que estamos tratando el día de hoy aquí en Viva Mejor y es las ostomías digestivas. Así es que síganos, por favor, que ya volvemos en un momento con más de Viva Mejor. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Les recuerdo el 222-1618 para cualquier consulta que ustedes tengan que hacernos. También tenemos las redes sociales, nos pueden consultar por Instagram o por nuestra fanpage de Facebook arroba Viva Mejor TV. Eh, estamos hablando acerca de las ostomías digestivas con el licenciado Caiche, Caicho, perdón. Así es que le vamos a hacer ciertas preguntas sobre mitos y verdades que existen en relación a este tema. Licenciado, quisiera que me ayude con un primer mito que tengo. Y me dice: ¿Una ostomía es una sentencia de muerte? No, tener una ostomía en Por realidad. Por el contrario, ¿no? Es tener una oportunidad de vida, de vida en realidad, correcto, así porque es. el cirujano ha encontrado pues la oportunidad de poder eh, solucionar el problema. A ver, lo primero que el paciente tiene que comprender es que es una nueva oportunidad uh -huh, de vida, uh -huh. es un nuevo momento para poder empezar, quizás distinto, pero eh, es llevadero, es oportuno y, y bueno. Estamos, estamos preservando precisamente la vida y tratando de que sea lo más cercano a la normalidad, pero que obviamente pues, vamos a tener que acostumbrarnos, como usted dijo, a ciertos cambios, pero que no son la, la gran cosa. Tengo un segundo mito que me dice, ¿una persona ostomizada huele mal? No. Usted había hablado de que las heces fecales, obviamente, son las que se eliminan por ahí en caso de que sea una, una ostomía, ostomía de evacuadora. Ajá. Uh -huh. Bueno, una ostomía eh, de eliminación... Comprendiendo que son heces fecales uh -huh. pues, y las heces tienen olor, eh, pues va a tener un olor característico que se va a depositar en una bolsita recolectora. Como, como se vio en Mencionábamos, la nota, ¿no? exacto, hace un momentito, hay dispositivos que contienen carbón. Este carbón, igual que como cuando la abuelita pone un pedazo de carbón en el refrigerador, va a absorber los malos olores. Ajá. Tiene un tiempo en el que se va a tener que realizar este recambio, porque hay un tiempo de vida media del uso del carbón. ...y eh, ciertos grupos de alimentos también nos uh -huh. pueden ayudar a atenuar el olor de las heces fecales hay otros que exacerban el olor no claro, claro. por ejemplo la cebolla lo puede potencializar ah, y okay. eh, el caso de la naranja o la cuajada o la menta que contienen clorofila pueden uh -huh. reducir significativamente el olor el de el las heces fecales claro o sea habría que variar también un poquito la dieta como para que esos olores no sean tan eh, dependiendo, dependiendo del ¿no? tipo de estómago claro. si es una ileostomía o si es una colostomía. Okay. Hay, hay variantes también dietéticas uh -huh. que hay que considerar. Bueno y que ahí los nutricionistas que tendrán a cargo me imagino manejarán esta parte. Juega ¿verdad? un papel trascendental, importantísimo ¿no? diría yo. Ajá. Tengo un tercer mito que me dice: ¿solo los pacientes con cáncer tienen estas ostomías? Eh, bueno eso es un argot popular, ¿no? Ajá. Muchas se le, ah yo he escuchado que solo los pacientes que tienen cáncer. No, eh, como mencionábamos puede Excelente. desarrollarse por un trauma, no, Así un accidente, es. una malformación congénita, Correcto. puede existir de pronto alguna diverticulitis, uh -huh. eh, eh, pues una enfermedad inflamatoria como Correcto. la enfermedad de Crohn. Uh -huh. Entonces, en esos casos también se puede realizar el diseño eh, de un estoma de eliminación y la persona aprenderá a vivir con su ostomía durante el tiempo de recuperación o a permanencia si sí, es el caso. No solamente los pacientes con cáncer o neoplásicos tienen este, este tipo de condición. ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con las ostomías de alimentación, como habíamos dicho, las gastrostomías? Uh -huh. Ahí en vez de eliminar, nosotros vamos a introducir, introducir alimentos. alimentos, ¿no? Exacto. Uh -huh. las, bueno, las ostomías de alimentación son un tema... Eh, eh, variado, que eh, generalmente se decide realizar un, una gastrostomía cuando la vía de deglución uh -huh. está imposibilitada ¿no? de ser utilizada, como okay. en el caso de los pacientes eh, neurológicos okay. o también el caso de algunos pacientes oncológicos, uh -huh. ¿no? donde uh -huh. esta vía va a quedar eh, inutilizada quizá a, pues, a temporal o a permanencia. Claro y con el objetivo de nutrir eficientemente eh, a la persona claro. se realiza este diseño en el ¿no? caso de las personas que están en coma, ¿no? ¿Se también eso, se ¿no? realiza una ostomía de alimentación, uh -huh. ¿no? Una gastrostomía. Uh -huh. Pero eso solamente se lo puede realizar en los hospitales o lo pueden realizar en casa también los familiares en caso de que el cuidado eh, lo se puede eh, se, se puede y se debe Ajá. de realizar en casa, ¿no? Se puede y se debe preparando a la persona que asiste. Sí, en proceso. realidad son cuidados bastante sencillos. Uh -huh, bastante uh -huh. habituales. O sea, no es necesario que esté ahí al lado un licenciado en enfermería o un auxiliar no, no, de no. enfermería, lo puede hacer cualquier familia. El cuidador principal. A mí me complace uh -huh. mucho ver cómo eh, los pacientes que ya tienen tiempo en este programa, yeah. ¿verdad? Dos años, un año y medio, pueden ayudar a otros pacientes ah, a poder bien. realizar el autocuidado. Y eso tiene un aporte muy significativo Ajá. porque estos pacientes que recién están cursando 30 días, 15 días y que para ellos significa una catástrofe, claro, claro. es terrible, eh, eh, en realidad constituye un apoyo bastante alto porque luego al final de explicar se levantan la, la, la ropa y muestran que tienen también un estoma. Entonces uh -huh. nadie sabe lo que ocultamos bajo la ropa. Por supuesto. Nadie. Así es. Muchas veces pasa hasta desapercibido, ¿no? Totalmente. Bien, tengo otro mito, el quinto. No, perdón, el cuarto. ¿Todas las ostomías son permanentes? Tenemos eh, ostomías temporales, como sí. en el caso, por ejemplo, de, de los niñitos de con una malformación congénita. Mm -hmm. Y ostomías permanentes. ¿no? Cuando hay un cáncer eh, colorectal uh -huh. eh, que ha inhabilitado la ampolla rectal, el ano, y ha tenido que ser extraída, entonces eh, se toma la decisión de que el estoma sea permanencia. En muchos casos, como la enfermedad de Crohn, también este, eh, dejan el estoma. A permanente. permanencia, ¿no? Claro. A permanencia, con el objetivo de poder otorgarle a esa persona una mejor calidad de vida. Claro, porque en estas enfermedades, como usted bien dijo, tanto el cáncer de la ampolla rectal o del ano, que cada vez es más frecuente, le comento al licenciado, uh -huh. eh, mi esposo y yo somos patólogos, y pues bueno, al laboratorio nos llegan muchas muestras últimamente de, de personas con, con dilomas anales, y que detrás viene pues el HPV. Por supuesto. Y eso a veces si es que tuvo la mala suerte de que le toque que el que es oncógeno, después se desarrolla un cáncer. ¿Y qué pasa que muchas veces los pacientes no toman en consideración, ah, tengo una verruga, tengo una cosita, no es nada. No es nada, resulta que detrás hay oculto un cáncer. Claro. Entonces ahí vienen estas cirugías, pues y se hace necesario ostomía. Claro. Si ese paciente hubiera acudido apenas le salió esa verruguita al proctólogo o al cirujano y la hubiera mandado al laboratorio, le hubiéramos podido detectar o diagnosticar qué tipo de papiloma tenía para saber eh, y tratarlo oportunamente y evitarse llegar hasta el cáncer. Eso estamos haciendo ahorita nosotros un estudio precisamente para nuestro doctorado. Se lo pongo a su conocimiento. Estamos haciendo la tipificación ya de 40 tipos de HPV, de alto, ah, bajo y mediano. Es. Entonces, es. de esa manera Ajá. podríamos evitar en algún momento llegar hasta tener el cáncer de ano y evitar este esta tipo de intervención quirúrgica. Pero muchas veces los pacientes dejan para el final las cosas, cuando hay que tomar cartas en el asunto desde el inicio. Entonces, eso más que nada que las personas que nos están escuchando la prevención o acudir oportunamente al inicio de la enfermedad donde el médico es lo más importante y no esperar a que la enfermedad avance claro esto es un trabajo multidisciplinario por no en conjunto totalmente Así para poder eh, abordarlo oportunamente y evitar que existan complicaciones por supuesto quinto mito licenciado que me dice solo las personas mayores tienen ostomías mm, no tenemos no? eh, niños, niños también, adolescentes eh, que nadan, me complace mucho verlos ¿Ah? que continúan haciendo una vida bien, totalmente normal. Eh, personas que están, eh, bueno, tocó el caso de una chica que se casó recientemente, ya tiene una, una ostomía uh -huh. eh, de eliminación, una colostomía, y bueno, eh, puede seguir haciendo una vida normal. Eh, es muy importante indicarles a los pacientes que pueden tener también relaciones sexuales. Uh -huh. eh, esto es un tabú también, ¿no? Al igual que el tema de las heces fecales a veces no preguntan eh, y dicen, bueno, puedo viajar en avión, puedo tener relaciones sexuales, puedo, existe, hacer ejercicio. puedo hacer ejercicio. Existen dispositivos hoy en día, hay uno que se llama obturador, que sirve justamente para poder obstruir el estómago, pero yo les digo a mis, a mis pacientes que es como la cenicienta, ¿no? Le da dos horas a tres horas de tiempo para que pueda tenerlo allí, luego y lo retira, no es como un, como un apósito, okay. luego lo retira, él ha capturado una cantidad suficiente, no, 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 no es como tener una bolsita, no puede estar a permanencia ese dispositivo, pero da el tiempo necesario para poder realizar alguna actividad física que requiera o de pronto poder colocarse un vestido como tenía una usuaria. Eh, que decía, mi hijo se va a casar, yo tengo este vestido desde hace tiempo, he soñado este momento, puede hacerlo, sí, claro, claro. existen dispositivos, hay momentos, solo, solo tiene que consultar ¿no? a los especialistas. Por supuesto, para darle un mejor direccionamiento. Miren, todo se puede, todo se soluciona, pero sabiendo pues cómo, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos otro mito que me dice, una persona ostomizada no puede quedar embarazada, wow, interesante esa pregunta. Sí, sí pueden sí quedar puede, embarazadas porque ¿verdad? Exactamente, lo que se está eh, trabajando es las funciones digestivas, más no las reproductivas. Por supuesto. Eh, existen algunas complicaciones durante eh, el embarazo, eh, cuando los pacientes están ostomizados, como de pronto las hernias eh, para estomales. Y Ajá. como existe un cierto, una cierta inmunodepresión, uh -huh. eh, en los, eh, pues más que nada en el primer trimestre hemos tenido casos de piber más. Gangrenosos, ¿no? Eh, como también ocurre en el caso de los o pacientes O sea, Esa infección alrededor. Como de unas la lesiones piel, cutáneas ¿verdad? que uh -huh. aparecen alrededor de, del estómago, tipo cavernas. Uh -huh. Entonces, bueno, esto se trabaja en conjunto con el dermatólogo y oportunamente puede obtener una solución, ¿no? No es frecuente que tengamos pacientes eh, optimizados embarazados. Okay. Pero tampoco es frecuente que se compliquen mucho ¿no? con, con estas lesiones. Es manejable en todo caso. Ok, o sea, no es una limitante. No es una limitante. Perfecto. Otro, otro mito que tengo, me dice, no se puede realizar actividad física con una ostomía. Todas las actividades, todo lo que ustedes quieran hacer, nadar, ir a la playa, eh, montar en bicicleta, trotar, hacer un triatlón, existen dispositivos y dispositivos para cada necesidad, ¿no? Ah, usted, Esto es como buena. que si fuésemos nosotros intercambiables nada okay, más okay. o por piezas, dependiendo de la actividad que querramos realizar se puede seleccionar un dispositivo eh, adecuado o indicado para, uh -huh. para ello, ¿no? Si voy a montar en bicicleta, si voy a nadar, voy a tener que cambiar ese dispositivo, eh, si de pronto voy a ir, voy a hacer parapente. O quizás eh, si voy a, a, a bueno, a tenía uno de los pacientes que era adolescente, no, 20, 20 años, y él este hacía boxing y oh, okay. tenía un estoma. Ya ahora ha sido reconectado, pero nunca para él fue una limitante, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, esto no es una limitante como usted bien lo dice, pero por supuesto educándose y también haciendo esta actividad concomitantemente con los especialistas que serían ustedes los que los uh -huh. van a guiar. Uh -huh. Pregunto yo, ¿es eh, fácil adquirir este tipo de dispositivos? ¿Se los encuentra normalmente en el mercado? Bueno, existen distintos eh, costos de los dispositivos. Pueden variar desde 4 dólares hasta 24 dólares. Okay. Es eh, de, de, del análisis que hemos hecho a grosso modo, ¿verdad? Uh -huh. eh, de dispositivos. Eh, no, el, el, no el, un dispositivo de una pieza, por ejemplo, varía mucho de un dispositivo de dos piezas, ¿no? Hay varios, hay distintos, depende de la necesidad, depende de la forma del estoma, depende del peso, depende de la actividad física que nosotros vayamos a realizar, depende también del tipo de ostomía, ¿no? ¿verdad? Si esta es plana, si de pronto está retraída completamente, va a depender de muchos aspectos y esto hace muchas veces que se encarezca un poco el producto o que pues sea mucho más eh, barato y conveniente en todo caso los dispositivos deben ser reemplazados cada cinco a cada siete días ah, si la tanto. persona se retira el dispositivo o filtra antes de los tres días o dos días o cada día muchos pacientes se realizan recambios diarios esto no es correcto porque se van gastando las ceramidas propias de la piel, ¿verdad? Porque es un adhesivo de uso sanitario, provoca un trastorno que se llama Marcy, medical la Skin Injury, un, un daño del adhesivo a la piel, ampollas. Claro. Esto irrita. Inflamación. Se vuelve una herida, moja, ya no permite que la bolsa pegue, ¿verdad?, hacia la piel, uh -huh. y entonces empieza todo un caos, y esto es lo que. Sufre la mayoría de nuestros pacientes ostomizados. No hay un estudio justamente de dermatitis para estomales donde alrededor del 78% de las personas portadoras de un estómago de eliminación han experimentado algún tipo de dermatitis para estomal. ¿no? Y esto supone, obviamente, una baja dentro de su calidad de vida claro, porque lesiona estima, severamente su autoestima. ¿no? Porque eso sí lo va a limitar. Pues. Sí, porque en cada momento claro. que existe la salida de los efluentes. O de las heces fecales a través de la pared abdominal, de pronto podemos estar conversando. Si yo tuviera un estómago, que me quedo un momento callado porque empieza a salir los efluentes y me molesta o me arde. Y los pacientes piensan que tienen que aprender a vivir con esta condición y no es verdad. Tiene que ser absolutamente normal. Ningún daño, ninguna complicación, ningún prolaxo, ningún deterioro cutáneo es, eh, debe ser concebido como algo normal. Claro. O sea, es una complicación, pero que se le puede encontrar una solución. Una solución, en, eh, claro, en todos los casos. Ya. Y en este, eh, le había hecho yo también la pregunta: es, ¿podemos encontrar fácilmente los dispositivos aquí en el país? Eh, ¿En el hospital cuentan con los diferentes tipos de bueno, dispositivos? Bueno, la seguridad social, uh -huh. eh, el hospital específicamente de los IES Los eh, Seivos contamos con un programa que hemos llamado Programa de Asistencia al Ostomizado. Okay. Como lo menciono, trabajamos en conjunto, paciente okay. operado en la institución nosotros lo interconsultamos lo educamos y mensualmente se le entrega sus dispositivos colectores ah, okay. entonces si ahí existe algún paciente que tenga un estoma eliminación puede hablarlo con el médico verdad para que pueda eh, de, de, de nuestro hospital para que pueda interconsultar a nuestro servicio o derivarlo poder insertarlo en el programa y poder formar parte pues, de este grupo de este maravilloso grupo. Okay. de personas. Atendemos actualmente 236 usuarios. Wow, son bastantes. Son ¿eh? bastantes. bastantes. Muchos. Bueno, yo los felicito mucho por esa labor que están haciendo. Mm. Y vamos a hacer un corte porque quiero seguir hablando un poco más acerca de esto para que las personas que nos ven estén enteradas y sepan dónde deben acudir. Así es que no se pierda porque ya mismo seguimos con este programa de Viva Mejor y las ostomías digestivas. Así es que espérennos, que ya volvemos. de ostomizados de Madrid, se calcula que el 1,5 por mil de la población española convive con una ostomía, lo que supone en un total un colectivo de unas 70.000 personas. Además, a nivel mundial, son más de 3 millones las personas que han pasado por el proceso quirúrgico de creación de una ostomía. Muy bien, muchísimas gracias por esa nota aclaratoria de qué es una ostomía y de cuántos pacientes en realidad a nivel mundial hemos visto que existen muchísimos, ¿verdad? Mucho. Una cosa, licenciado, que quisiera yo eh, tratar con ustedes y que las personas que nos están viendo de pronto se están preguntando es, ¿qué tipo de dieta debería tener un paciente ostomizado? Eh, bueno, el tipo de dieta de una persona ostomizada va a variar dependiendo si tiene una eh, colostomía. O sea, si, ah, si tiene una ileostomía. Ok. si tiene una iliostomía, como es el primer segmento, los alimentos no terminan de absorberse completamente, pues sus nutrientes. Entonces es habitual que ellos refieran que tienen la eh, evacuación de estos efluentes con restos de alimentos como eh, frecuente, pues pimiento, zanahoria, el cilantro. Bueno, okay. Muchos. Entonces, está indicándote tu cuerpo que no está logrando absorber, absorber o procesar todos estos alimentos. ¿Qué es lo que se envía allí? La dieta tiene que ser generalmente astringente en estos pacientes iliostomizados. Eh, el asesoramiento nutricional aquí es trascendental. Cuando nosotros nos referimos a dieta astringente es como si tuviese permanentemente de diarrea la persona, ¿no? Okay. Aguado de pollo, pera. Manzana, eh, muchas veces incluir guineo, hidratarse, el agua es muy, muy importante. Eh, un error común que cometen los pacientes ileostomizados es dejar agua. de tomar agua, dejar de sí. comer, porque como existe el reflejo gastrocólico, toman un poquito de agua y empieza inmediatamente. A ver evacuación ah, eso, y claro. ellos piensan que solucionan y la consecuencia es que se desnutren baja de se peso se claro. inmunodeprimen, exacto se deshidratan, pierden sodio, potasio, y al existir esta deplexión, son hospitalizados nuevamente y muchos terminan con severos problemas renales. Entonces, buscar un nutricionista es muy importante para poder asesorarse más que nada en el paciente hiloestomizado. Ya la colostomía, como está tan cerca del de, pues, de, de ano, por así decirlo, eh, es mucho más fácil manejarla. La dieta se asemeja a lo más normal. Posible. Un paciente colostomizado incluso es como un relojito. Va al baño en un horario específico claro. una o dos veces al día. Puede comer <coughs> absolutamente todo, pero como un tema estándar, eh, lo que se prohíbe en los pacientes colostomizados mucho o se sugiere que se limiten es en alimentos que produzcan mucho gas, ¿no? como okay. de pronto el melón, Así la es. sandía, la cebolla. Los frijoles, la col. las coles, ¿no? Tra se trata de reducir para poder evitar que exista una mayor cantidad de gases o se potencialicen los olores con este grupo de alimentos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, hay que llevar un control nutricional muy de cerca. Estos pacientes tienen que seguir al pie de la letra las, las recomendaciones que den en este caso los nutricionistas. Porque ya la parte quirúrgica ya queda un poco como que de lado. Exactamente. Ya el ya. seguimiento lo deben hacer los nutricionistas y ustedes, las personas que los van a estar ayudando pues con el control, con los cambios, con el día a día de este paciente estomizado. Mire usted que yo me llevaba una gran sorpresa ahorita oyéndolo nombrar. Yo, pues, no tenía mucha o no tengo mucha experiencia con estos pacientes. Nosotros damos el diagnóstico pues, y ya después el tratamiento posterior ya se nos pierden. Yo antes había escuchado que las ostomías se cambiaban a diario. Uh -huh. Acabo de escuchar usted decir que no, por el uh -huh. contrario, son cada semana, qué sé yo, cada 3, 4 días, uh -huh. lo cual es ventajoso en cierto aspecto porque la piel no se irrita tanto. Claro. Que estar cambiando ese dispositivo. Claro, a la piel diario. no se irrita y más uh -huh. que nada se, no se trastoca la economía del paciente. También ¿no? ese porque las enfermedades también no solo terminan con la persona, sino también... Con su patrimonio. Uh -huh, Imagínate uh -huh. un dispositivo que pueda costar 10 dólares, un estándar, y todos los días 10 dólares, 10 dólares, el recambio, claro. al final, pobre bolsillo, reconociendo que estos pacientes tienen comorbilidades, ¿no? Claro. Otras patologías. Entonces, no es el único gasto Por en el supuesto. cual van a incurrir. Por supuesto. Entonces, lo ideal es tratar de evitar al máximo también o de reducir significativamente los gastos, los pero evitando complicaciones. ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Hay una parte que también es importante, que es la parte psicológica de estos pacientes. Y tengo una pregunta en ese sentido. ¿Cómo afrontar el, el aislamiento social de estos pacientes ostomizados? Bueno, en un principio todo paciente que porta eh, una ostomía... Eh, tiene mucho temor de que el resto de la gente, de la sociedad, Ajá. se lo, percate lo que lleva una bolsita. Y que quizás por eso lo Entonces rechace. tiendes a tener actitudes que son bien patognomónicas porque se encorva, ¿verdad? La misma posición, Ajá. se agacha, baja la cabeza, no hace contacto visual contigo, eh, se aísla de, de, de su familia, de su entorno, ya quizás come en la habitación, no comparte la mesa... Eh, dejan algunos de trabajar porque piensan que es una limitante para ellos de por vida. muchos piensan en eso y uh -huh. cuando llegan a nuestro programa, eh, llegan pensando eso. lo importante es que el paciente, poco a poco, vaya adaptándose, vaya venciendo estos miedos, se encuentre el dispositivo ideal específico para su problema, para su abdomen, porque los, los abdomenes son variantes, y de esta manera pueda realizar una vida lo normal. más apegada a lo normal de como lo hacía antes uh -huh. de que pueda tener una ostomía. ¿no? Eh, es frecuente, pero para eso estamos no solamente los profesionales sanitarios, sino también pues, eh, sus familiares, la familia y los amigos, el entorno en sí, juega un papel. Indispensable, Por supuesto, Como apoyo, como ayuda, inclusive hasta para ayudarlos en la parte psicológica, ¿no? Pero eh, absolutamente, porque, eh, bueno, la, el, este 5 de octubre nosotros celebramos uh -huh. el Día Internacional del Ostomizado. Ah, no me diga. A nivel internacional, en el mundo entero, los enfermeros estomaterapeutas se eh, unen en actividades para poder realizar eh, como jornadas que permitan educar. No tanto a los pacientes que ya portan una ostomía, sino más bien concientizar a la población general. Esto nace desde el año 1997 por la Organización Internacional de Ostomizados, que, pro, que promueven justamente la divulgación de, y la visibiliza, vi, visibilizarlos, no lograr evidenciarlos, porque es, es oculto esto. Por supuesto. Entonces, Nadie decirte, si hablamos de stomía. ostomías, Correcto. se pueden salvar muchísimas vidas y eso es lo que intentamos nosotros promover. Salvar vidas a través de la educación y de la promoción en salud. Y la promoción Y claro, y como usted bien lo dijo, aparte de salvar una vida, es también educar a esa persona y a su entorno familiar, a su entorno laboral, al sitio donde esas personas se desenvuelven, de que tengan pues obviamente uh -huh. eh, como... Como objetivo es ayudar a esta persona. O sea, como usted bien dijo, una ostomía no es una limitante. Mm. Hay que tratar de insertar a ese individuo, a ver, al menos si va a ser una ostomía permanente. Exacto. ¿Verdad? Tratar de insertarlo de nuevo a sus pues actividades normales y haciendo también que las personas que están alrededor de él lo acepten como es. O sea, porque no, no, no es algo que... Por así decirlo, nos va a afectar directamente uh -huh. a nosotros. Por el contrario, haríamos un bien ayudando a esta persona que se podría sentir relegado socialmente por el hecho de tener esta ostomía. Claro. Cuando en realidad no lo debería ser así, debería de pasar más vale desapercibida. Claro, bueno, eh, debería de promoverse a nivel país también una ley de protección al ostomizado uh -huh. con el objetivo de poder eh, visibilizar a este grupo de pacientes que no es un número insignificante, claro. es una cantidad bastante grande de pacientes que viven en nuestro país y que portan un estoma de eliminación. Uh -huh. ¿no? Pregunto yo, y discúlpame que lo interrumpa, ¿esto sería una causante de, eh, de catalogar a este paciente como un minusválido? Eh, no? No, no, no es. Existe un subregistro, si bien eh, porque va acompañado de otras patologías, Ajá. pero una vez que el paciente ha sido recuperado o reinsertado eh, en la sociedad, no debería ser una eh, limitante, ¿no? Como Pregunto: tal. esto es porque de pronto uno de estos pacientes dejó de trabajar, busca trabajo y la institución a la que está uh -huh. buscando trabajo de pronto no lo dicen por temor a que los rechacen o no los tomen como trabajador, ¿sí me explico? O sea, sí, sí, por y usted supuesto. bien dice, es, debería haber esa ley uh -huh. que pues para el paciente estomizado que eso no sea una limitante o una causa de rechazo para el momento en que ellos buscan un trabajo. A decir, no, porque este empleado me va a traer como consecuencia que va a estar faltando constantemente No, al trabajo, no es considerado porque tiene que, una ¿verdad? discapacidad y no lo debería, ¿no? No lo debería mm. tampoco. Una vez que el paciente ya se encuentra educado y pues puede manejar su estoma, no existe ninguna complicación y puede hacer una vida eh, perfecta y normal, ¿no? Pero eh, quizás considerarlo como transitorio en algún momento mientras se da el proceso de recuperación ¿no? y de adaptación claro. de, de este tema, que como lo mencionábamos puede ser percibido como una catástrofe, pero hasta que el ser humano, como está maravillosa ¿no? la vida, luego se puede adaptar a estas circunstancias y puede salir adelante entonces siempre le menciono a los customizados que son verdaderos guerreros por supuesto porque estar en el día a día con esta entre paréntesis situación no tan fisiológica te <laughs> lo mencionaba son únicos sí, son es especiales verdad. no ni únicos mm. ni especiales son son verdaderos normales, guerreros así es vamos a irnos a un corte licenciado ya volvemos con más de viva mejor en nuestro último bloque no se lo pierda Gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos ya por finalizar este programa y queremos pues obviamente en este último bloque en el cual hemos hablado de las ostomías digestivas con el licenciado Caicho, hacerle ciertas recomendaciones a los pacientes pues que obviamente tienen esta oportunidad de vida que así lo hemos llamado. Licenciado. ¿Qué recomendaciones le damos a estas personas, a estas familias que tienen en su entorno a un paciente con una ostomía? Bueno, la recomendación principal de tener una ostomía es eh, para los familiares que apoyen durante el proceso de adaptación uh -huh. a las personas que portan un estoma de eliminación, mencionarles que no están solos, que hay un grupo grande de sanitarios y de familiares que también desean colaborarlos pero que ellos tienen que poner de su parte para poder potencializar su autocuidado, aprender a automanejarse para que luego puedan poder ayudar a otras personas que se encuentran atravesando por esta misma condición y poder eh, en conjunto eh, salir ¿no? eh, adelante toda una sociedad. Por supuesto que sí. Y más que nada, también aparte del apoyo, habíamos dicho y estábamos conversando con el licenciado eh, tras bastidores, es acerca de ciertos programas que ya existen y que deben de seguir existiendo, como por ejemplo un servicio que ofrecen ustedes es el programa de asistencia al paciente ostomizado aquí en el hospital mm -hmm. ISEI. ¿Vos sí. hablando un poquito de eso, licenciado? Bueno, el programa de asistencia al ostomizado es un programa de rehabilitación. El paciente no es que nosotros le cambiamos regularmente su bolsita y cada vez él va y hace recambio. No, eh, nosotros lo que le hacemos es enseñarle al paciente cómo tiene, cuál es la forma correcta que eh, en la que se va a realizar sus cuidados, ¿ok? Para que él pueda ser independiente y pueda continuar una vida. Entonces también eh, pesquisamos oportunamente alguna complicación y derivamos de forma oportuna al especialista que corresponde. Eh, llámese complicaciones a las hernias, por ejemplo, para estomales, mm -hmm. a las dermatitis o a las famosas quemaduras que les llaman mm -hmm. los pacientes o eh, en el caso, por ejemplo, a veces de los hundimientos o de la constitución retráctil de estos estomas que requieren un manejo eh, especial ¿no? o distinto. Entonces nosotros los profesionales estamos para poder justamente monitorizar permanentemente algún riesgo o alguna complicación que pudiese existir y para poder seguir ayudando a los, paciente, a los nuevos pacientes ostomizados claro. que se van sumando en nuestro programa. ¿no? Que, como es mencionaba hace un ratito, tenemos un número bastante alto 236 usuarios son los que actualmente tenemos eh, pues en nuestro programa vamos a contestar una llamada que tenemos ahorita okay. al aire hola cómo está usted buenos días cómo está usted doctora Aguilda, le habla Fabiola hola mi querida Fabiola qué sí. gusto escucharla igualmente, qué placer este, sí, igualmente igualmente este este mire es que yo tengo un amigo no que lo pelaron de de próstata. Okay. Y le han puesto sonda. ¿Es, ¿Es definitivo o solamente temporal que use la sonda? Ajá. Dependiendo El paciente, del caso. ¿La operación de próstata fue por un crecimiento o por un cáncer? La verdad es que no me han dicho qué no. son No. amigos. Solo me han dicho que lo operaron de próstata uh -huh. y, y le han dejado está, la sonda. Incluso está necesitando diálisis. Okay. Así que le han dejado a la sonda, pero yo no sé pues, este, mm -hmm. cuánto tiempo mm -hmm. la va a tener. Mm -hmm. Me da pena pues, por este amigo. Yeah. No se preocupe, no tenga mucha pena, ya le vamos a dar una contestación a su, a su inquietud y muchas gracias por estar siempre en nuestra sintonía, Fabiola. ¿Qué, ¿Qué cree usted, licenciado? Esta sonda obviamente no es algo permanente, pienso yo, no sé uh -huh. qué opine usted. Es una operación de próstata, si bien es cierto, no sabemos si fue por una hipertrofia o por un cáncer, pero en uno de los dos casos yo no creo que eso sea permanente. Eh, no, no considero de pronto que pues sea permanente. En algunos casos, eh, pues, donde hay afectación de la uretra, claro. eh, como tal, también eh, se re puede, si el cáncer ha logrado tocar eh, este órgano, lo que hacen es eh, generar una derivación que se llama ureterostomía, que uh -huh. también es una ostomía de uh -huh. eliminación. También lleva el paciente una bolsita recolectora. Pero en este caso no van a salir S fecales, sino orina. orina claro. Y es por allí, pues, eh, donde, en el punto donde nosotros ya lo abordaríamos como, como, como programa ostomía, del ostomizado, claro. ¿no? Al tener una ostomía constituida. Claro, Ajá. pero en el caso de este paciente que no tiene una estomía sino temporal, una sonda, temporal. es sí, algo temporal, temporal hasta que se desinflamen los tejidos, cicatricen por dentro pues, los órganos, y yo creo que eso pues van a tener que retirárselo en algún momento. Así que quédese tranquila, Fabiola, que su amigo no va a padecer mucho tiempo. Y gracias una vez más por escucharnos. Eh, mi querido licenciado, conclusiones, recomendaciones. Para todas esas personas que nos están escuchando porque tienen amigos, familiares, conocidos o que son pacientes customizados, okay. ¿qué, uh -huh. ¿qué, ¿qué consejos usted les daría? Eh, bueno, consejos, hay muchísimos en realidad eh, que se pueden brindar. A mí me gustaría eh, tener la oportunidad ahora de uh -huh. mencionar que este viernes. 18 de octubre, okay. vamos a tener una casa abierta Ay, o una bueno. feria, bueno. justamente que vamos a realizar en el hospital Lies Los Seibos, en el auditorium, Ajá. de 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Ay, Toda persona bien. que es portadora de una ostomía o que quiera tener un poco más de conocimiento respecto a este tema, puede acudir a este evento que vamos a tener, que es absolutamente gratuito. Para que puedan nutrirse este conocimiento. Son alrededor de 14 STAN de las distintas especialidades: psicología, terapia física, clínica de heridas y ostomías, que va a explicar acerca de los dispositivos y los accesorios, trabajo social. Entonces, eh, es bastante interesante. Yo los invito realmente a toda El la comunidad. Viernes 18 de octubre. Para que puedan Perfecto. nutrirse de estos conocimientos. Bueno. Le agradecemos muchísimo por esa invitación y agradecemos también muchísimo, licenciado, su presencia aquí el día de hoy en este, su programa Viva Mejor, que como mis amigos televidentes ya saben, somos los médicos que vamos a sus casas siempre y dispuestos a ayudarlos en cualquier inquietud que ustedes tengan. Nos vemos el día de mañana y no se, y no se olvide que este programa se reprisa hoy, 7 de la noche. Que tengan un muy buenos días.